Shabbat shalom mis amados ben, amigos y hermanos Venéis Israel, Israel en esta tarde Les enviamos este anuncio a toda la Mishpachá Que está en espera de nuestra transmisión Bueno, les traigo una noticia a partir de hoy eh, eh, O sea, en unos minutos vamos a entrar a través de nuestra página web Como usted lo puede ver aquí al frente www.berishalom.com Arroba live, en vivo y estaré enviando a través de, de Facebook nuestro nuestro anuncio, donde usted se puede conectar directamente a nuestra página web. Es por ello que le estamos invitando en esta tarde de celebración de Shabbat a que usted se una a nuestro Facebook. Nuestro Facebook, como quizás puede aparecer aquí abajo, Berishalom Internacional. Únase a nuestro Facebook, donde estaremos enviando de Shabbat en Shabbat el momento que ya estemos en vivo para que juntos exaltemos a nuestro Abba Yahweh Sebaot. En este momento, nosotros vamos a esperar unos minutos y vamos a, a enviar la invitación a través de Facebook para que todos entremos a berishalom.com. Arroba o fleca, como le llaman, barra live. Y vamos a estar allí en esta tarde gozándonos, exaltando a nuestro Padre Yahweh Sebaot. Esto lo vamos a hacer todos los Shabbat. Así que le invitamos a Facebook, a, perdón, a YouTube. Vamos a estar subiendo la enseñanza después, quizás al siguiente día. O sea, en vivo vamos a estar en nuestra página web www.berishalom.com. live. Pero de la mejor manera que puede estar en contacto con nuestras transmisiones es que usted se una a nuestro Facebook Perishalon Internacional. Usted puede enviarnos ahí la petición de amistad y cuando enviemos el anuncio, usted solo le va a hacer clic a lo que enviamos y usted va a conectarse en vivo con nosotros. También le queremos invitar a que usted si guarde el día 7, el, el día de la Torah, en su hogar con su familia a que se prepare también para que junto a nosotros Usted exalte el nombre de y Bajéi Yahweh Sebaot en el tiempo de exaltación que vamos a tener Pero a partir de hoy vamos a estar en nuestra página web wwwperishalomcom eh, Barra live en vivo amén pero eh, les invitamos en el nombre de Yeshua a todos nuestros hermanos que de Shabbat en Shabbat se unen con nosotros en YouTube a que se unan también a nuestro Facebook porque es la manera más rápida de mandar mensaje para que usted lo sepa. En YouTube no podemos enviar mensajes instantáneos como en Facebook. Amén. Con el único deseo, mis amados, de que Yahweh en cada Shabbat. Nos llene, nos renueve, como decía la introducción de, de, este, de este anuncio. Rúa firme renueva dentro de mí, decía David en el Teilín 51b, 51 10, la segunda parte. Y vamos, va, eh, vamos a estar pidiendo a nuestro Padre, empezando por mi persona, que nos llene de su Rúa, que en que nosotros renueve nuestro Rúa de Shabbat en Shabbat, en exaltaciones y adoración a Yahweh. Pero no lo queremos hacer solo, queremos. Invitarlo a usted en su hogar, a que usted se prepare con su familia, a que usted se prepare con los suyos, que bendiga toda su casa. El nombre de Yahweh se va junto con nosotros. Pero queremos estar comunicado con usted. Queremos que usted se una a nuestro Facebook, a nuestra página de Facebook, Berishalom Internacional. Así usted va a recibir. En, eh, inmediatamente todas las noticias de nuestras transmisiones en vivo así que amado vamos a estar hoy empezando a las tres y cuarto dándole chance a usted que se que se conecte con Facebook y nos mande la petición de de, de amistad para poder para que usted se conecte hoy amén a las tres y cuarto hora de Houston Texas vamos a estar hoy así que como les digo, pidiéndole a nuestro Padre que nos que cree en nosotros un Ruach renovado, un Ruach lleno de Shalom, un Ruach lleno de bendición y por ende una familia llena de bendición. Shabbat Shalom mis hermanos, nos vemos a las tres y cuarto de la tarde a través de nuestra página www.pacto.tv y www.berishalom.com barra live, en vivo. Shabbat Shalom. En unos minutos nos vemos. Amén. Aleluya. A mí, a mí, a mí ya. El tiempo de exaltación. Amén. Eh, eh. Eh, el tiempo de exaltación que tenemos, lo vamos a ir, lo queremos compartir con ustedes. Amén. Con, con las familias que se reúnen, prepárense, eh, prepare su, su lugar. Póngale speaker al celular o a, o a la computadora para que se escuchen y canten con nosotros. Vamos a estar eh, 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 porque no podemos transmitir solo por YouTube, no, y a YouTube se van a subir las enseñanzas editadas, pero por live en nuestra página tenemos un sistema para que hemos adquirido para para Poder eh, eh, transmitir en la página y yo quiero que usted sea partícipe de nuestras bendiciones. Amén. Así que Shabbat shavá Shalom a todos. En esta tarde traemos una reflexión de las escrituras de este vivir en la Torah. Hermana Ishan, Shabbat Shalom, ¿cómo está usted, mi hermana? ¿Cómo se ha gozado Barujá en esta Shem tarde? Baruja Hashem Yahweh, bendiciones. Bendiciendo a nuestro Abba Yahweh porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de exaltar su nombre. Y así como dice este Tejilín, si los cielos se gozaran, si la eret se gozaran, como fue al principio, desde el principio de la creación, y todavía se gozan destilando el, la lluvia, destilando esa, esa main que Él apartó cuando se paró para hacer el tejón, ¿cómo será nosotros si dejamos que nuestras nefes... Se regocijan, se gozan. Dice también a Johanán en el libro de Revelaciones: que dice que la tierra dio su gozo, la tierra lo exaltó. El rey David dice que la tierra cuenta, y el cielo, dice: son, cuentan la obra de tus manos, el firmamento la anuncia. ¿Qué será si nosotros con nuestro con nuestro instrumento natural, con nuestro instrumento orgánico que Yahweh nos regaló, los hacemos sonar. Y con nuestro instrumento de diez cuerdas, los hacemos sonar en palmas, en exaltación, a nuestro Abba Yahweh Sebaot, nuestros Shabbat serían interminables. Es más, lloraríamos cuando miraríamos que el sol... Va decayendo, porque decimos, hemos entrado en un regocijo, hemos entrado en una fiesta, en un sinja que queremos que sea permanente. Y como dice el mitbo, dice, tami me un mandamiento dice grande, que yo esté siempre gozosa. Por eso hoy les regalo a todas mis hermanas. A todos mis hermanos que tuvieron una semana de labor fuerte, les regalo ese mismo misba gedola, tami mesinja, que yo esté siempre alegre, siempre gozosa. Es un misba gedola, un misba de los grandes y más en Shabbat. Así que yo envío un abrazo fuerte a la distancia y deseando de que Yahweh siga ministrando la vida de cada una de ustedes porque lo merecemos. Amén. Bendiciones. Amén. Mi hermano Matiyahu hasta Córdoba, Argentina. Hermano Matiyahu, Shabbat Shalom. Hermano Abinadán, bueno, todos hemos ya compartido, ¿verdad? Pero quiero que juntos allí envíen un, un, una bendición a todos los ajín. Am, amén. Shabbat shalom, shabbat shalom a todos los hermanos. hermanos. Que el Padre los bendiga en el día 7 de Yom Shevi. Aleluya. Amén, hermanos Hasak. Amén, hermanos míos. Shabbat shalom. Y que podamos empezar enseguida a la, la, la Dabar de nuestro Elohim hoy en el Yom Hashvi. El hermano Joel, que diga Shabbat shalom para los hermanos. Shabbat shalom a todos mis hermanos en sintonía. Vamos a disfrutar esta sefen. Amén. Amén. Baruja, Shen Yahweh, nuestro hermano Franklin Daniel. Estamos pues todos contentos. Deseando, decimos todos juntos, muchachos. Shabbat, Shabbat Shalom a todos. A todas a las Misbajots de creyentes en el Mashiach, Yahshua, Jamashia. Que bello, ¿verdad? El nombre Yahshua. Usted sabe que hasta en eso hay que tener eh, hay que tener cuidado. Eh, el nombre de Yahweh dentro del nombre de nuestro Mashiach. Yahshua. Aleluya. Amados, estamos eh, este es mi PowerPoint, hermanos. Este. Amén. Eh, déjenme ver. Sí, aquí estamos, mis hermanos, aquí en el mes nueve. Estamos en el mes nueve. Eh, hemos enviado a todos los ajim le, eh, lo que están en el chat. Les vuelvo a invitar, amados, invito a todos los que nos sintonizan. Que por favor, permítanos ponerlo en el chat, ya que allí enviamos, por ejemplo, hoy enviamos el, el mes número nueve. Del año de, del calendario de la Torah, el calendario que estamos, estamos siguiendo conforme a la Torah eh, eh, y recibieron todos los ajim el, el mes 9. Estamos en el Shabbat número 35, como ya lo tengo allí, el, el Shabbat número 35 del año, en el día 245 de este año. Vamos caminando hacia Pesa, eh, se, se acerca. Pesa, eh, hablando yo con mis hijos y mi esposa, tenemos que hacer este año un pesa hermoso, un pesa que, 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 que sea de bendición y de enseñanza para muchos, porque queremos compartir un pesa verdaderamente instructivo, de enseñanza para que aquellos que están comenzando a, 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 a obedecer, primero hay que obedecer en el hogar para después enseñar. No es solamente enseñar y querer que todo mundo venga a, a la Torá cuando nosotros no obedecemos en el hogar. Y esto es pues lo que queremos. Eh, vamos, hoy este el día 3 del mes 9, el día 2.45 del año. Así que todos los que recibieron el mes 9, eh, hoy traigo una, algo que ya he enseñado, pero que es importante que tengamos este dominio. Eh, por ejemplo, cuando una persona sabe usar una computadora, muchachos, ustedes que saben usar una computadora, eh, si van a una entrevista de trabajo y le dice ¿sabes computadora? Y usted le dice, Sí, sé, ok, ahí está esa computadora, eh, úsala. Y está apagada, no tiene conectado el mouse, no tiene conectado el keyboard. Eh, si usted sabe. Usted lo primero que va a hacer es conectarle esas cosas, después usted la va a encender, usted va a esperar que encienda y usted va a poder abrir cualquier programa. Eso es tener un dominio de lo que es una computadora. Amén. Es lo mismo cuando conocemos la Torah, nadie nos va a venir a enseñar algo que no esté en la Torah. De referente a los tiempos, hemos venido por mucho tiempo enseñando, amados. Eh, eh, el dominar, el poder saber eh, cómo explicar, y muchos ajim eh, todavía están aprendiendo, y esta es una pequeña joya de tanto que hemos enseñado, aunque ya lo he enseñado, pero hoy como que dije, quiero traerla incluso para mis hijos, para que ellos lo dominen también cada día más. Tenemos en pantalla, el año, mis hermanos, está, está dividido en cuatro tecufa. La palabra tecufa es ciclo. Ciclo del año de 91 días cada ciclo. El año empieza el 17 de marzo. El año 2021 empezó el año de la Torah el 17 de marzo. Y eh, a como usted lo mira en pantalla, el año está dividido en cuatro ciclos. Hemos explicado muchas veces, hemos explicado... Eh, de que estos ciclos están compuestos por 13 Shabbatot, perdone que no, bor, no, no borré la palabra semana, sino Shabbat. 13 Shabbatot, 13 días de Shabbat eh, está compuesto cada ciclo. Y este ciclo comienza desde el día 1, que es el 17 de marzo, y comienza a contarse cada 7 días hasta que termina el primer ciclo de 91 días. Hemos vivido porque hemos venido viviendo y contando los días. El día 91 es un día de Shabbat. Vuelvo a repetir, se comienza en el día 1 el ciclo y el día 91, cuando termina el ciclo, es un día de Shabbat. Entonces, el año está compuesto por 364 días y está compuesto por 1. Por dos, por tres, por cuatro ciclos. Pero lo que yo quiero traer hoy es esta pequeña explicación. Usted mire el primer ciclo, donde empieza el día 1 y termina en el día 91. Se completa el primer ciclo de 91 días. Allí, el día 91 es un día de Shabbat. Vuelvo a repetir. El día 91, que son tres meses de 30 días, más el día del cambio es 91. Ese día de cambio es un día de Shabbat. Por lo tanto, el siguiente día que comienza el mes número 4, ¿qué es, muchacho? ¿Qué es? Es un día de primer día de semana. Comienza el primer ciclo de tres meses termina el día 91, que es un día de Shabbat, y después del día 91, de, eh, que usted mire en pantalla, el primer ciclo, cuando empieza el mes número 4, es un primer día de semana. Usted va a ver en el primer ciclo un mes, dos meses, tres meses, más un día, que es el día del cambio, eh, es día de Shabbat. Mire qué hermoso eso y vamos contando todos los meses como ya lo hemos explicado hasta completar los 12 meses del año. Lo que yo quiero traerle a ustedes es esto. El primer ciclo termina en 91 días, el segundo ciclo termina en 91 días, el tercero y el cuarto. Lo que yo quiero traerle a ustedes es de que el día 91 cuando termina cada ciclo que es es un día de Shabbat. Es un día de Shabbat. Amén. Y al siguiente día que empieza el siguiente mes, es un primer día de semana. Y comienza a contar. Eh, lo que yo quiero traerle es de que si el primer ciclo de 91 días o todos los ciclos que terminan en 91 días, cada día ese 91 es un día de Shabbat. Y al siguiente día es un primer día de semana. Y el Shabbat se cierra en el día 91 y, sigue, y vuelve a contar en el mes 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que vuelve a terminar en el mes 6, el día 91 es otro día de Shabbat. Al siguiente día del mes 6, comienza el mes 7, es un primer día de semana. Y es por ello que Yahweh prohíbe trabajar en Yonterúa como lo hemos explicado por qué prohíbe trabajar porque es un día laboral primer día de semana estas son joyas de que van enriqueciendo y dominar el conteo de los días que van conforme lo que dice la torá muchas personas mis hermanos eh, guardan los días pero es como los que guardan el día sábado eh, hay una gran ignorancia y viven estudiando la torá pero no miran que el día sábado, mis hermanos, no va conforme la Torah. Qué tremendo es eso. Eso es, ciegos, eh, gente que ve, pero haciéndoselo ciego. El día sábado no va conforme la Torah, ni conforme las celebraciones de la Torah, los mikraicodesh, Kodesh, los, los Moedai de Yahweh. ¿Y qué pasa? Cuando llega... Que Yom Kippur caiga en un sábado, usted va a ver a todos los que guardan el sábado, mis hermanos, ayunando en el día que dice la Torah, que es el día del deleite. Y lo miran, pero se ponen las manos en los ojos para no obedecer. Y sabe lo que sucede? Eh, es triste, ¿no? De que dicen seguir la Torah, pero no la escudriñan. ¿Por qué? Porque las celebraciones de la Torá no tienen que ver nada con los días sábados, sino el conteo de cada siete días un Shabbat. ¿Me vas a decir algo, hermano Hazak? Los mismos los mismos saben que en, en el buen ejemplo en el Shabat y el sábado no se puede ayunar, pero por ley que agregó un rabino ellos amén, dijeron vamos amén. a ayunar cuando caiga el sábado, pero ellos por la Torá ellos saben que en la Torah, en Shabbat, no se puede ayunar. Eh, eh, cuando nació el calendario judío que fue, que fue hecho por Gilel II, eh, no se ayunaba eh, en sábado. Y cuando caía Yom Kippur en sábado, ellos pre lo preferían mover al siguiente día porque era un Shabbat, era respetado el Shabbat, porque dice la historia, bueno, dice la Torah que el Shabbat es el día de regocijo, pero no hace muchos años, hace unos 100, 200 años atrás. Cien años atrás, un rabino de los que añaden a la Torah eh, permitió que si Shabbat, si Yom Kippur cae en Shabbat, él permitió que se ayune. Y yo me hago una pregunta: ¿Quién es él? Pero resulta que todo lo llamado a través de yeshua eh, todos los que se llaman mesiánicos obedecen a esos hombres que ya están hecho polvo en el sepulcro y siguen obedeciendo esos mandamientos de hombre. Eh, entonces, ¿qué sucede? Eh, esto que yo traigo es para que enriquezcamos un poquito más. Mire usted en pantalla: cada 91 días, los días 91, es un día de Shabbat. Y al siguiente día que empieza el mes, que es Rosh Jodesh, es también. Primer día de semana, primer día de mes. Amén. Qué hermoso, qué hermoso esto. ¿Por qué les traigo esto, mis hermanos? Porque qué sucede cada 91 días o cada tres meses. Bueno, por, eh, en el mes tres, yo traje una muestra. El mes tres de este año, eh, o sea, va a ser siempre así. Usted mire en pantalla, el día 31 del mes 3. Es el día 31, es el día 91 también. Ahí termina el mes, ahí termina el ciclo, el primer ciclo de tres meses. Y ese día 31, al siguiente día, es primer día de semana y primer día del mes 4. Ese es el mes 3. Ahora vamos a ir al mes 6. Vamos a ese es el mes 3, así como lo, lo, lo mostré, el mes 3. Ahora vamos a ir al mes 6, como es cada tres meses el ciclo. Usted mira abajo el Shabbat número 26, que ya lo he explicado. El Shabbat número 26, no cambié el número, es el mes 6. Hermano, si me lo cambia, por favor, póngame allí eh, Shabbat 6. Bueno, mis hermanos, entonces, lo que yo quiero es que cada persona, cada ajip que está, ajip que están guardando los días, eh, por favor, yo quiero que usted me escriba por WhatsApp. Aquí va a encontrar la información de WhatsApp. Y me diga, Roé, añádame al chat de cualquier país donde se encuentre, añádame. ¿Por qué? Vamos creando los meses eh, eh, para que usted, mis hermanos, vayan contando con su familia de Shabbat. Eso es una bendición. Ok, tenemos el mes 6. El mes 6 termina, eh, el segundo ciclo, eh, tenemos el único día de 30, el mes de 31. Y es el Shabbat número 26 del año. Después de este día, número, de este Shabbat número 26, al siguiente día es Yonterúa, ya que es el primer día del mes 7, como dice la Torá. el primer día del mes 7. Pero qué tristeza que, bueno, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando nuestro Padre nos, nos levante, cuando nuestro Padre nos llame y nos pregunte a ver si obede obedecimos lo que salió de su boca, ¿qué le diremos? No, yo me quedé con el calendario judío, yo me quedé con el calendario judío que es mezcla del calendario griego y lo que los judíos hicieron. Y Yahweh le va a nos va a preguntar que ustedes ustedes no escudriñaron mi palabra donde las fiestas van conforme a los días que yo he decretado en Bereshit. ¿Qué le vamos a decir a Yahweh? Bueno, miremos en pantalla. El mes 6 termina, Shabbat número 26. Este es el segundo ciclo del año. Mire qué hermoso. Termina en un día de Shabbat. En el mes 9, que es el tercer ciclo, que es, mis hermanos, el mes que empezamos, eh, ¿qué día empezamos? El 13 al atardecer, el 14 de noviembre. Empezamos el mes número 9. Amén. Estamos allá arriba, eh, eh, el Shabbat número 35, 16 de noviembre, que es hoy. Hoy es el primer Shabbat de este mes 9. Ok. Usted mire para abajo: Shabbat 36, 37, 38 y 39. No le puse el número. 39. Ese es el mes 9. Cuando termine este mes 9, el mes se cierra. En un día de Shabbat y termina el segundo ciclo. Y vamos para el último ciclo del año. Amén. Y vamos a terminar cuando termine el año y al siguiente día empieza el año nuevo de la Torah. Aleluya. O sea, es una riqueza. Esto yo quise traerlo especial hoy. ¿Por qué? Porque es, es necesario, yo quiero que todos los que nos están escuchando me, me escriban y me digan, Roy, mándeme los meses. Yo, yo le puedo mandar los meses pasados y el, y el último y, y, y que lo añade al chat. ¿Para qué? Para que usted reciba los meses también. Amén. Y los anuncios de nuestras transmisiones. Esto es una bendición. ¿Por qué? Qué hermoso es. Hoy miraba eh, que va a llegar está llegando un huracán a honduras y va a pegar a parte de nicaragua un huracán fuerte y miraba pues una fotografía que salió en las noticias donde una señora va con el agua hasta aquí y va cargando un, un ídolo una virgen de lo que le llaman virgen y ella va con el agua hasta aquí va cargando el ídolo créame que esas figuras muchas personas que guardan el sábado deben de decir que idólatra pero qué tristeza es de que también hay personas que están en una idolatría siguiendo los decretos de los hombres. Y ello es idolatría también. Y bueno, aparte de esto pedimos por El Salvador, Guatemala, Honduras, en el nombre de Yeshua, Nicaragua, que van a, a, a recibir este segundo... Eh, huracán fuerte y pedimos a nuestro Padre que guarde que a los niños, a los ancianos que eh, cómo pasó el primer huracán y, y va a pasar este otro segundo y, y mire qué interesante eh, los huracanes que están pasando están siendo nombrados conforme al alfabeto griego pasó el, 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 el eta ahora va el iota porque son las letras del alfabeto griego. Mire qué interesante, mis hermanos. Mire qué interesante, qué interesante eso, ¿no? Y están haciendo estrago en nuestros países de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con cuando hablamos de los tiempos de Yahweh? Guardar el día 7. Eh, muchas personas, pues, eh, que nos miran eh, en las transmisiones y, y dicen: ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es eso en un día lunes? Eh, si supiera que la Torah es hebrea, en la Torah no existe el día el lunes a sábado, no existe, existe desde el John Had al John Heshbi al día 7, no existe estos días, pero hay una ceguera, ceguera llena de religión, llena de fanatismo. Ya bueno, nos llamó para que siguiéramos las creaciones de Israel. Israel practica Kabbalah, Israel practica muchas cosas que son antitorá, pero solo porque Israel las practica, yo que he sido redimido por la sangre de Yeshua Hamashia, voy a practicarlas también? No. Por todo por condenar todas esas cosas, nuestro Mashía fue condenado a muerte. Por lo tanto, todos los que nos llamamos seguidores de Yeshua, miremos nuestras vidas, porque después no vengamos a orar o a pedir cuando sea demasiado tarde, porque el Padre nos está dando tiempo a que reparemos nuestro caminar. Algo que yo les traje hace una semana, fueron las palabras dichas por Jehoshua. Este gran varón anoche estaba viendo una porción con mi esposa de este varón llamado Jehoshua, un líder de Israel, que se le aconsejó de esta manera. Y es el, es el mismo consejo, mis hermanos. Es el mismo consejo, amados aquí, de que en esta tarde podemos transmitir y enviarle a todos los que están en el chat, que es el medio ahorita donde estamos, eh, eh, puede escribir o algo, es el medio que tenemos ahora en vivo para que usted nos mande un mensaje. Le enviamos este mensaje que le fue dicho a Yeshua. Yeshua 1.8, así declaró de esta manera, hermano Abinadá, si me lo lee y me le da lectura y dice así. Amén. Dice, no se aparte ese Sefer Hatorah de tu boca y medita en él día y noche para que guardes y para que hagas de acuerdo a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás uh, prosperar tus caminos y entonces te irá bien. Entonces, dice, harás prosperar tus caminos y entonces te irá bien no nos va a ir bien en la vida si primero no miramos nuestro caminar voy a repetir no nos irá bien en la vida si primero no verificamos qué tipos de caminos tenemos porque podemos estar peor que cuando no teníamos Torah. escuche bien estas palabras dichas a jehoshua no se aparte este sefer Torah de tu boca Hermanos míos, hoy el pueblo llamado a través de Mashiach, en su boca lo que tiene son otras cosas, en su boca lo que tiene son otras creencias, creencias místicas y hasta de brujería, creencias que son anti-Elohim, anti-Torá, anticreencia de Yahweh Sebaot. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se ha filtrado la enseñanza sincrética de cosas místicas. Con la creencia en la palabra de Yahweh. Y sabe que muchos están creyéndose en tales cosas. A Jehoshua se le dijo: medita en él de día y de noche, cosa que muy poco hacemos. Y yo envío este mensaje en esta tarde. A todos vienen tiempos duros para la faz de la tierra. Necesitamos meditar en la palabra de Yahweh. Antes que lleguen esos días duros, mis hermanos, para que miremos nuestros caminos y que nos vaya bien. Amén. Esta palabra, como decía el Chavá pasado, fueron dichas a Yehoshua y la decisión de Jehoshua fue, fue para su familia, para su hogar, para su casa. Fue rotundamente de esta manera, hermano Abinada. Dice así. Y si mal es ante los ojos de ustedes servir a Yahweh, entonces escojan hoy ustedes a quién servirán, si a los dioses que sirvieron nuestros padres del otro lado del río, o si a los dioses de los Emorí en cuya tierra están viviendo. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Palabras dichas por un hombre que recibió el consejo dado por Elohim. Ahora yo hago esta pregunta a todas las mujeres y hombres que me están, que nos están escuchando. Lo estamos haciendo esto, estamos diciendo mi casa. Recuerde usted primero tiene una casa principal. Esa casa principal es la que tenemos nosotros que poner delante la de nuestro corazón, las creencias, a lo que decimos sí, a lo que decimos amén y e incluso a lo que creemos, porque mucho, vuelvo a repetir, creen hasta en las brujerías, creen en cosas místicas, no dichas por Yahweh, pero como, como los pseudo maestros les enseñan, cabalá mixiada con brujería, escuche bien, Ell, las ovejas son instruidas, y creen en estas cosas, pero si usted medita de día y de noche en la Torah, a estas cosas que son, eh, abominación delante de Yahweh, usted la va a desechar y va a creer solamente en la palabra de Yahweh Sebaot. Amén. Con ello dicho, nosotros repetimos. Y yo y mi casa serviremos a Yahweh. Dígale usted en su hogar. Y yo y mi casa serviremos a Yahweh. No espere que alguien le venga a componer su casa. No espere que la esposa, que el padre le va a proveer, le va a venir a componer su vida. No espere que le que usted está orando le va a venir a componer su vida no usted tiene y yo y todos nosotros tenemos la responsabilidad de componer nuestra morada que es nuestros corazones amén con ello dicho la resolución de jehoshua como decíamos la semana pasada fue no apartarse de la torá fue meditar en la torá y ello fue lo que lo llevó a la decisión que su casa, él y su casa, servirían a Yahweh. No apartarse de la Torá lo llevó a obedecer, guardarla, poner en práctica la Torá. ¿Sabe muchachos que hay muchas personas? Y yo, 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 eh, si hay alguien que quiera compartir por, por WhatsApp, ¿sabe que hay muchas personas, mis hermanos, de que se aburren de leer la Torá? Hay muchas personas que la miran como escasa. Es más, el judaísmo ortodoxo dice que no puedes entender la Torah si no conoces el Talmud. ¿Sabe qué? Esa es la gran mentira que ha, muchos han creído en este tiempo. Y lucen, quieren ser y, 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 y buscan cómo ser llamados judíos cuando no son judíos. Estos son aquellos que dice revelaciones, lo que se llaman ser judíos y no lo son. Allá en el libro de revelaciones lo dice. Pero va a llegar un tiempo cuando esto se, el Padre mismo, a través del Ruas de la verdad, se lo va a estrellar en las caras a todos los que son gentiles y que presumen ser judíos. Lo que dice en la revelación de Johanán: lo que son sinagogas de Hasatán. ¿Por qué? Porque no fueron llamados a ser Jehudí. Entonces, le dicen que si usted no conoce el Talmud, usted no puede entender la Torá. Eso me está diciendo a mí de que Yahweh es iluso, Yahweh es, es escaso y que la palabra de él necesita de todos los inventos de, de los rabinos judíos para poder entender a Yahweh. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Cómo el hombre se la inventa. Pero no importa. Dice Shaul, deja que cada quien tenga su propia emuná, su propio conocimiento. Pero yo y mi casa tendrá la emuná de la Torá de Yahweh. No sé usted, pero yo y mi casa estaremos detrás de los escritos. Que lo que no entendí hoy, lo que no entendí hace 20 años, lo estoy entendiendo ahora. Amén. Barujas en Yahweh. Meditar en la Torá. Nos hemos vuelto como antes. Solo el día domingo buscábamos la Biblia. Nuevecita por dentro y bien vieja por fuera. ¿Por qué? Solo la cargábamos y la pasta era la que se le echaba a perder. Pero por dentro, las hojas nuevas. Meditar, escudriñarla, conocerla y buscar en ella la guía a como hablamos de los tiempos, buscar en ella esa guía que necesitamos para poder tomar la decisión. De que en mi hogar, primero es el corazón, la mente, los pensamientos de las personas. Yo no puedo obligar a mi hijo o, o a mi esposa de que ellos sean como yo. No, es la responsabilidad de ellos. Yo busco mi bendición. Pero cada uno de ellos va a tomar la decisión de servirle a Yahweh, esforzarse para poder darle ser, ser una boda a Yahweh. Pero si no lo hacen, no es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, tener esa decisión en nuestra casa, cuál? La morada del rúa de Elohim en nuestros corazones cada día. Hemos llegado al mes 9, muchachos. Hemos llegado al mes 9. ¿Y qué pasa? Eh, a partir de este mes, cada rojo de vamos a estar con ustedes para que usted también... Se, es, le demos esa bienvenida a ese nuevo mes y hoy quiero hablar sobre ello el mes nuevo hemos llegado al mes 9 del año un mes más que Yahweh nos da amén a usted le dio sí, yo creo que a usted les dio también a mi hermano Benjamín a la hermana Judith todos los que están conectados hermano hermano eh, eh, de Oregón hermana hermana Neis la de México todos los que están conectados nuestro Padre le ha bendecido con permitir haber entrado a otro mes. Escuche bien: hay muchos que están perdiendo la vida ahora por esa pandemia que anda, pero usted y Sebaot, le ha dado este nuevo mes. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Bemidbar, el libro de Bemidbar, capítulo 10, verso 10. Y en el verso 10 vamos a leer esta porción. Aunque quizá usted ya lo sabe, pero lo que estamos haciendo, mis hermanos, es eh, para que de hoy en adelante, como usted va a tener los meses cuando sea rojo de, eh, usted se prepare en su hogar para darle la bienvenida al nuevo mes que Yahweh nos va a dar que vamos a hablar de ello. Usted mire en pantalla, dice en el verso 10, y en los días de sus regocijos, y en sus Moadei, tiempos de Yahweh en las celebraciones, y en los Rosh Hadashim, inicio, primeros de meses, los día 1, sonarán las Hasosorot, las trompetas, sobre sus Olot, y sobre los Sifgei Shelamin. Y serán para ustedes por un memorial delante de su Elohim. Yo soy Yahweh. Vemos aquí, he resaltado la palabra primero de los meses, los roshei Hadashim, los primeros de los meses, que son algo muy importante. Hoy me escribía un Aj y me decía: Roé, yo necesito comprar las trompetas. Vamos a estar buscando estas trompetas. Porque son cosas espirituales que es necesario, que esto no es para las iglesias, mis hermanos. No, en la quejila el roela suena. No, no, estamos hablando de su primera quejila, que es usted y su familia. Amén. Eh, eh, vamos a estar preparándonos para cada roscodés. Vemos en pantalla de que Yahweh ordena tener estas... Estas trompetas de plata, ¿para qué? Para sonarla en cada Rosh Hadash, Rosh Desh, o Rosh Shei que es en hebreo, y los primeros de los meses. Es muy importante que tengamos presente, eh, debido a tantas cosas que han sucedido en este año, eh, eh, hemos, nosotros no pudimos hacer ni Tevilá a, al mar, ¿por qué? Por, porque las playas, contaminación, estaban cerradas. Pero necesitamos hacer una recordación de cada mes. Eh, practicamos el Tevilá, ir a sumergirnos en Tevilá. Nuestro hermano Benjamín de allá de Argentina, eh, él preparó su propio Migbé para, para esta situación, incluso en Argentina, neva, hay, hay unas temperaturas súper frías. Y él tiene en su hogar, eh, él, él hizo su Migbé, su lugar de acumulación de agua, para. Para, eh, practicar la inmersión en agua esto es muy importante eh, queremos pro, eh, promover de, de las instrucciones para aquellos que se han olvidado de practicar el tevila en las damas practicar el tevila en los varones practicar la inmersión en agua el tevila eh, y cada cada vez antes de rojo Practicar esta práctica, este, este, este mandamiento, ¿para qué? Para que entremos, muchachos, a un mes diferente, a un mes de renovación, que eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Un mes, vamos a ir, hemos llegado a como les dije, al mes, a un, a, hemos llegado al mes nueve es un memorial de agradecimiento a Yahweh, o sea, en cada principio de mes. Necesitamos como personas que conocen o están conociendo los mandamientos, eh, to recibir esta renovación en cada Rosjodesh. No estoy hablando a como muchas personas que enseñan eh, cosas que no están decretadas en la Torah, pues enseñan de que los Rosjodesh son días de reposo. Eso no está estipulado en la Torah. Y yo creo que ya hemos hablado muchas veces sobre ello. Rojodesh es una renovación espiritual, pero no es un mandamiento como el Shabbat o como un mikraikodesh. Kodesh. No, es un regocijo, como dice aquí eh, 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 Bemidbar 10:10, donde dice: Y en los días de su regocijo, y comienza a enumerar los Rojodesh, eh, perdón, las Moedai, los tiempos de, de celebración las siete moed que hay en el año, y el los Rosh Hadashim, los Rosh los principios de mes. ¿Por qué él menciona los Rosh Hadashim? No está diciendo allí que es día de reposo. No. Está hablando de regocijo. Pues claro. Hemos llegado a otro mes, ha tenido rajen Yahweh de nosotros, ¿verdad? Y le damos toda rabá y, por, y tenemos que sonar las trompetas, nos ha bendecido con el mes que pasó y ahora llegamos a un mes nuevo, amén. Llegamos a un mes que nuestro Padre nos va a bendecir y el pueblo de Emuná tiene que actuar de esa manera, amén. Nosotros tuvimos eh, en este inicio de Rojo nos sentamos y tuvimos una conversación familiar y hablamos con mis hijos, y mi esposa, yo oramos y hablamos de las bendiciones que Yahweh nos da. Y en el principio de este mes que fue el 13 de noviembre dijimos de que nuestro Padre nos va a dar un mes de bendición y también el año que viene de Torá, también va a ser un año de bendición. Porque este año, aunque ha sido malo para el mundo, para los hijos de Yahweh, para los que obedecen sus mandamientos y no los omiten o se hacen los olvidadizos, eh, ha sido de bendición. Para los que los recuerdan, ha sido de bendición. No nos ha abandonado nuestro Padre. Y tuvimos un tiempo de agradecimiento a nuestro Padre y proclamamos que este mes que se acercaba iba a ser un mes. Que, que entrábamos un mes de bendición. Por lo tanto, el tomar atención a los Rosh Hodesh, estoy hablando para los que guardan los mandamientos, para los que guardan el día de reposo, para los que guardan los Micrai Kodesh, los Moedai Yahweh, para los que aman a Yahweh a través de Yeshua, a ellos les estoy hablando. Tener una preparación en el hogar. Roé, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ok, voy a ir un poquito atrás donde están los meses, ¿verdad? Y le voy a poner aquí cada mes, por ejemplo, usted ya recibió el mes número 9, ¿verdad? Vamos de Shabbat en Shabbat. Usted va a ir viendo cuándo es rojodesh. Cuando lleguemos al día 31 del mes 9, estoy hablando del mes Torahita, eh, usted sabe que el siguiente, ese día, al anochecer, es rojodesh. Tenemos desde el Shabbat 24 para prepararnos. ¿Quiere hacer Tevilá? Usted puede ir a hacer Tevilá. Y el día 30, preparar. Miren, si tiene familia, mañana a la caída del sol tenemos una reunión en el hogar. Estoy hablando de usted y su familia. Vamos a darle la bienvenida al mes de la Torah y de agradecerle a nuestro Padre de que eh, nos ha bendecido, porque cuando estemos en el día 30, Imagínese cuántos días el Padre de Vida nos ha dado. Hoy estamos apenas al mes 3, al día 3. Eh, nos faltan 21 días para que lleguemos al día 30 o 28. Entonces, el día 30 usted se prepara al siguiente día, que va a ser un Shabbat, a la caída del sol. Mire qué hermoso, a la caída del sol de ese Shabbat del mes 9 es Rojodesh. Usted, se, es más, usted lo podrá hacer con nosotros, con nosotros, ese, ese único rojo de que cae después del Shabbat. O sea, es otra, otra riqueza, Hazak. Muchachos, ¿me pueden compartir algo para que no estén ahí? A ver, vamos a ver algo ahí, Hazak. ¿Qué hay? Mire qué hermoso los cuatro ciclos, en los cuatro ciclos, los días 91 a la caída del sol que es un Shabbat es ¿qué es? Rosh Rosh Amén Roy um, la belleza de, de, del año hebreo que muchas personas no vemos hasta nosotros a veces es que um, Yahweh a, a través de Enoch le ha dado esta este se puede llamar en español calendario pero en este sistema de días que llamamos a nosotros cada año cada dos meses el tercer mes es 31 días y eso nos ayuda a nosotros a contar cada, tecufa, cada cada ciclo 91 días, por ende cuatro de ellos nos da 364 días. Algo muy interesante roe que yo quería compartir pero se me fue el tiempo que el calendario gregoriano de, 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 de los paganos es tan imperfecto que en las historias en el, en el tiempo de Antíoco Epífane el la nación de los lo griegos de Grecia, ellos tenían el calendario de ellos lo mismo como el, los hebreos querían, uh, copiaron a los hebreos y tenían el, el, el año de ellos empezaba en un marzo algo muy interesante pero cuando vino Antíoco de Fífano, él destruyó el calendario de los hebreos y también cambió el de ellos haciéndolo cuando personas hoy en día dicen, pero por qué el año de ustedes empieza en marzo y el de, el de los paganos empieza en enero. Bueno, el antiguo Piffanet, él cambió los meses. Él puso en enero era el mes 3, pero lo cambió al primer mes y cambió los días, agregó días para que cuando nosotros hagamos el esfuerzo de seguir al, al, al calendario, es decir, desde de, de la Torah, tenemos problemas y decimos, wow, la, la voy a tener, tener que ir al trabajo que no, voy, no puedo trabajar el martes o el miércoles, y eso a veces a personas le dan esa, esa manera de ser, um, de, e, e, ese susto, ese miedo de voy a perder mi trabajo, se le dijo a mi jefe que no puedo venir el, el sábado, que no puedo venir el domingo, que no puedo venir el lunes, y entonces causa ese revolú grande y la inmunidad de nosotros se, se pone más débil y nosotros nos apartamos más y más de Yahweh. Este es un punto muy interesante, Roque, que estás hablando de cada rosh Hodesh, algo muy interesante de reflexionar de los 30 días que Yahweh nos ha dado a nosotros de vida. Hay muchas veces que nosotros vivimos un día y nos no, no olvidamos decir el shema y nos olvidamos orar a Yahweh y decirle todo va por la vida, porque nosotros no sabemos el bill del oxígeno que Yahweh nos da a nosotros todos los días. Y Yahweh solamente dice, sean fieles a mí y nosotros a veces nos olvidamos que existe un elohim. Y entonces eso es algo muy interesante, Roe. que cada tres, a mí, cada mes, cada 30 días, el día después empieza Rosh Hodesh, um, pero excepto al mes 3, 6, 9 y el 12, porque tienen 31 días. Pero eso es la, la, la belleza de la Torah, la belleza de Yahweh que nos da literalmente 30 días para trabajar, amén, uh, amén. vamos a decir 26 días, porque los otros cuatro días son Shabbat, vamos a decir. Estos 26, 25 días para trabajar, para elaborar la tierra, a trabajar nuestros trabajos, estar con la familia, disfrutar de nuestra vida que Dios nos ha dado. Entonces, cuando venimos a los Shabbat, también disfrutarnos. Pero cuando viene el el, el Roshodesh es como un capítulo de un otro capítulo de nuestras vidas. O sea, ah. vivimos un mes Ahora vamos a ir a otro mes. ¿Cómo vamos a trabajar este mes? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos, nuestros errores, o vamos a hacer este trabajo diferente? Es como una renovación. Hay 12 renovaciones en el año Amén. y entonces cuando empieza el nuevo año, ahí cuando empezamos a, Amén. ¿sabe, a trabajar. Amén, hermano, has Toda Darraba por esa palabra, hermano Abinada. ¿Verdad que es? Es una verdad. El tener una renovación, Abinadá, una renovación en el Rúa de Elohim. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en cada Rojodesh. El próximo Rojodesh, ya sabemos, hermano Abinadá, que va a ser, el, 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 va a ser diciembre 14, va a caer en un día de Shabbat. Cuando termine el Shabbat, de, recibimos el mes 9 y usted tiene que estar preparado con su familia, ¿verdad, hermano Abinadá? Amén, Resi. Sí, es importante mirar que cuando estábamos más jóvenes, estábamos en, en los tiempos, tú sabes, cuando comenzamos el camino de entender el camino de Yahweh, miramos y entendimos muchas cosas que, que estábamos caminando hacia una verdad. Es importante mirar que los tiempos, los días de Yahweh es algo que no se puede, no simplemente se puede decir, se tiene que, que buscar, se tiene que contar. Para poder recordar los días, recordar el tiempo de nuestro Elohim, sus Moed, y, y miramos que durante los tiempos, eh, la gente, no, no como nosotros que estábamos en un día que no estaba eh, eh, en la organización de nuestro Elohim, en, en, en tener esa, ese orden en los tiempos de Yahweh, podemos eh, entender que le faltaba mucha información y, y, y poniéndose ese esfuerzo a buscar el tiempo, la verdad de Yahweh podíamos entender la verdad. Miramos que eh, muchas de las fiestas, eh, por ejemplo, como hablamos de Yom Kippur, eh, que, caían, eh, que cayó en un Shabbat y estábamos ayunando, había siempre muchas conflicciones durante esos tiempos. Pero entendiendo los, los moed, entendiendo los, los días, los meses eh, de Yahweh en el Elohim, eh, podemos eh, quitar lo que no era de, de Elohim y, y buscar y poner más en obra. La práctica de buscar los días de Yahweh, de buscar ese orden en nuestras vidas que podamos tender. Y como dijo Rue y como dijo Isaac también, hay cada eh, año hay 12 momentos de renovación, 12 ciclos de cambio en, eh, comenzando cada mes. Miramos que es una oportunidad de... No solamente recordar lo que hicimos durante ese mes, sino mirar lo que vamos a cambiar durante el mes que vamos a empezar. Y, y, y nosotros entendimos que debemos de, uh, uh, aprender uh, de buscar a Yahweh en el no solamente los lo Shabbat, sino cada día. Como dice, dijo Yeshua, si medites en día y noche, eh, es, es, es un, un, eh, una regla, podemos decir, que el Elohim nos da, un, un guía que el Elohim nos da. Si cada día, día y noche buscamos de Yahweh, no nos vamos a, a, a perder, no nos vamos a, a caer en tentación y no vamos a olvidar nuestro Elohim. Pero si damos a Yahweh eh, 10% de nuestros días o una vez cada semana, o una vez cada mes, eh, olvidamos su camino, olvidamos sus mandamientos y, y ahí donde entendemos que cada mes, eh, cada Rosh de es para recordar que el Elohim... No solamente nos dio un mes de vida, sino que nos va a dar otro mes, y es otra oportunidad de poder decir: vamos a cambiar. No vamos a ir directamente a la gente para cambiar lo que ellos creen, sino vamos a cambiar nuestro Ruach nuestros nefesh, nuestras mentes, nuestros corazones para poder cumplir donde dice amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu nefesh. Es diferente y, y eso es lo que yo yo mismo y nosotros queremos hacer. Es poder eh, hacer un ejemplo delante de Yahweh para, para seguir sus días, eh, cambiar nuestras actitudes, nuestra mente para no depender del, del hombre, no depender de un trabajo, depender del dinero, sino de depender del creador de nuestras vidas, el que nos da el día 7. Y recordamos que Yahweh siempre es nuestro creador que creó los cielos y la tierra. Amén, rey. Amén, Baruja Yahweh. Amén, amados. Amén, hermano Abinadá. Eh, 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 como decía Hasak, hermano Abinadá, esto no es un calendario. El calendario lo crearon los hombres. Estos son los tiempos de Yahweh. Amén. Los tiempos, eh. Usted lo ha leído en Vallicra 23, dice: elech moedai, elech moedai. Estos son mis tiempos. El hombre hizo calendario los tiempos de ello. Pero los tiempos de Yahweh para su pueblo es ir en un conteo. Así como hemos enseñado cuando dio el maná, iba a dar el maná allá en Shemot 16, iba, iba a dar el maná en, en el desierto. Le dijo a, a Moshe: Esto es lo que harán en el. Van a trabajar seis días, y el día siete es día de Shabbat. Pero el día seis dice: recogerán doble porción. Y usted lo puede leer en Shemó 16, yo creo que es 4 y 5, hermanos Asa. Shemó 16, el 4 al 6. Shemó Éxodo 16, del 4 al 6. Usted puede leerlo ahí en casa y usted se va a dar cuenta cómo, es, cómo él dice. En esto yo sabré, en esto yo sabré, dice, si ellos andarán en mis mandamientos. ¿En qué? ¿En qué? contara el pueblo cada seis días un Shabbat. Es muy importante. Hoy en día, los griegos son los que han instruido a los hijos de Yahweh a que en un calendario de, 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 de lunes a domingo cuenten esos días que no tienen que ver con el ciclo, con los tiempos de Yahweh. Nuestro hermano Emanuel Chero, que es bueno a los números, él dice: Me, me manda un comentario y dice, Curioso, dice nos da, nuestro Padre nos da 24 días en el mes para laborar. Y si sumamos, dice, 24, el número 2 y el 4, que forman el número 24, el número 2 y 4 da igual a 6. O sea, mire qué interesante. ¿Escucharon lo que, lo que dije, muchachos? De que di, el hermano Shero nos comenta y dice de que Yahweh nos da 24 días para laborar. Y si sumamos el número dos y cuatro da seis, o sea, en remembranza de que cada seis días tenemos que laborar, seis días para laborar y el día siete es para nuestro Padre Yahweh Sebaot, amén. Barujas en Yahweh. Con ello dicho, mis hermanos, pues como hemos venido, estamos explicando hoy la importancia de que vamos a tomar los rojos de ella en nuestros hogares como como una renovación a como lo vamos a aprender hoy amén o sea es muy importante en el libro de Colosenses, capítulo 2 vamos a ver algo interesante colosense capítulo 2 verso 16 dice así por lo tanto que ningún ish los juzgue a ustedes sobre cosa de comer y bebida mire 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 qué importante el saber interpretar los escritos. Shaúl le está escribiendo a los, de, a los creyentes en Colosa, a los creyentes, no a los paganos. Le está, le está escribiendo a un pueblo que ya conocía la Torah. Amén. Y por ende le está hablando de alimentación conforme la Torah. No a los gentiles, él no lo está escribiendo a los gentiles que comían cualquier cosa, no. Entonces dice: Por lo tanto, que ningún ish los juzgue a ustedes sobre cosa de comer y bebida, o acerca de las celebraciones, los moadín, y los roshei hadashín, los principios de los meses, que son los rosh kodesh, y shabbatot, los días, shabbatot, eh, los días de reposo, los cuales ellas son. Sel, protección, sombra de las cosas listas por venir, pero el cuerpo de ellas es, el, es en el Mashiach. Habla de los Shabbatot, de los días de reposo. Está hablando Shaul de que no los juzguen. ¿Por qué? Pa había un pueblo que de verdad guardaba el día 7, pero había otras gentes que guardaban otro día y. Habían críticas, como las hay hoy en día. ¿Por qué ustedes guardan el Shabbat en un día común? No, el Shabbat es el día 7. El común son los días de domingo a lunes. Esos son los días comunes. El Shabbat no tiene nombre. Es el Yom Hashbi, el día 7. Así lo dice la Torá, Amén. Por lo tanto, Shaul le dice que nadie te critique, o sea, Hermanos, hay que, hay que sentirnos gozosos de que nuestra emuná la guardamos para con Yahweh. Usted en su casa, guárdela para con Yahweh. No se ponga a querer convertir a la gente en esta creencia porque va a salir mutilado, se va a quedar sin familia, se van a distanciar. No, guárdela para usted. Yahweh es el que se va a encargar de hacerle llegar la verdad. A los que no están en la verdad, el verso, el verso 17, el verso, eh, perdón, aquí déjeme ver el verso 18 de no de no lo cambié ahí arriba de Colosense 2:18. Colosense 2:18, Pablo Shaul continúa diciendo y dice así: no permitan que ningún ish les robe su recompensa. Por medio, buscaba esta palabra, shil ruach sometimiento de espíritu. Vuelvo a repetir, estaba buscando en la verdadera palabra que se encontraba en esta porción y es por medio de sometimiento de espíritu. Esto es, esto es interesante, mis hermanos, porque hay personas que se someten someten su espíritu a los que los hombres dicen o sea hay muchos muchos mucho, mucho pueblos está saliendo de de ese pueblo que está en la en burbuja de la desobediencia ellos han creído con su alma de que la verdad ya fue dicha no estos son tiempos de restauración y dijo Mashiach: Y cuando el Rúa Jaemet venga, el Espíritu de la verdad venga, los guiará usted a la verdad de todo. Vuelvo a repetir: a la verdad de todo. A la verdad de todo no significa como tradujeron las Biblias tradicionales, a toda verdad. No, a la verdad de todo. O sea, el pueblo de, de, de Yahshua HaMashiach va a conocer la verdad de todas las cosas a como nosotros venimos hace más de ocho años a saber de que el día sábado no estaba bien conforme la torá vuelvo a repetir no conforme a nosotros me decía un hermano eh, que me escribía y me decía a mí me vendría bien porque el día sábado es eh, cuando mi negocio más vende y le dije en escrito, no mi hermano, esto no es porque te vendría bien, porque te conviene, esto es por obediencia. Hay muchas personas que se van a encontrar con esta misma situación. No, a mí me conviene porque el sábado es cuando más dinero gano. No, esto no es porque te conviene, esto es porque Yahweh lo ha decretado así. Entonces, al, lo, las ovejas se someten. A los que los líderes les da su para gana de enseñar. O sea, hay líderes que ponen su cuello y dicen: El sábado nunca se cambió. Pues busquémonos en Bereshit. Busquemos la raíz del sábado. No existe. ¿Dónde vino a, a, a darse a conocer el sábado? En Babilonia. Por lo tanto, todo líder que enseña a sus ovejas que el sábado. Está de, de Bereshit, es un reverendo, pero reverendo mentiroso, porque él, él no quiere hablar la verdad debido al fanatismo que hay hoy en día. Pero Shaul dice así: A usted creyente en Yahshua Hamashiach, Colosense 2:18, no cambié la cita ahí arriba, dice: No permitan que ningún Ish. Le robe su recompensa por medio de Shirlut Ruach. Shirlut Ruach es sometimiento de espíritu. Como muchas personas que tiemblan cuando van a hacer algo. ¿Por qué? Tienen que pedir permiso a su Rosh. Pero son deci aún decisiones de servir a Yahweh. Tiene que ser autorizada por el Rosh. Esos son los descendientes de los Nicolaitas en el libro de Revelaciones que yo ya he hablado de los Nicolaitas, donde también se condena el sometimiento de las ovejas, o sea, en el libro de Revelaciones, Yahweh condena de que se, lo, la doctrina de los Nicolaitas y qué es lo que hacían los Nicolaitas. Someter a las ovejas bajo enseñanzas y temores de mandamientos de hombre. Eso mismo le dice Shaúl a los colosenses. No, no te dejes someter tu rúa. Que ningún hombre los tenga sometido. Ustedes son libres en Yeshua en obedecer los mandamientos de Yahweh. No en obedecer o sometimiento a los hombres. Por lo tanto. Shaul le está diciendo a lo que le escribe esta igueret, esta carta, de que no se dejen someter su ruaj. Porque hay personas, y esto hermano, usted sabe lo que yo estoy hablando. Hay en el mundo tradicional romano existe la manipulación de autoridad. No enseñan Torah, pero tienen que estar sometidas al roén a la roa y si no piden permiso eh, eh, son echados de, eh, eh, a, 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 al seol los envían al seol los destituyen los sacan por qué no se sometieron ahora todo oveja de yeshua hamashiach tiene que preguntarle en qué mandamiento yo he fallado si he fallado en uno de la torá Abogado, tenemos para con nuestro padre Yahweh Sebaot a Yahshua Hamashiach. Pero si yo desobedecí algo que usted digo, pues perdone. Y si usted no perdona, usted está mal. Pero no existe este poderío de los nicolaitas en el liderazgo. Que si no te sometes, tú estás mal. Y esto no puede existir en el pueblo de Yahweh, el que nos tiene bajo su cobertura. Yahweh Sebaot. Y el que nos guíe su Ruah HaKodesh, a través de Yeshua nuestro Mashiach. Shaú le dice: No se dejen someter su espíritu en mi palabra o por medio de Abodat Malachim. Escuche: Abodat Malachim era parte del misticismo antiguo que le rendían servicio, le rendían pleitesía a los ángeles para que usted me entienda malajín en hebreo a los ángeles a los mensajeros hablaban de gabriel y se dirigían a, a gabriel como a yahweh mismo con temor y respeto son parte del misticismo cabalístico que se viene enseñando desde diem, desde tiempos antiguos también no permitan que ningún ish los los someta a Creencia de Abodat Malachim, Colosenses 2:18, al servicio eh, al único que tenemos que rendir honor es Yahshua Hamashia. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, te doy gracia. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, yo te pido. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach. Yo no tengo que decir en el nombre de Mijael, en el nombre de Tarantino, en, no. En el nombre de Yeshua Hamashia. ¿Por qué? Estos son sometimientos de enseñanzas perniciosas que existen desde tiempos antiguos y que ahora tiene usted que renunciar primero para poder decir, yo quiero guardar los mandamientos. Y al único que tenemos que darle cabot, y como decimos en español, pleitesía y también honor y cabot, es a Yahweh y a Yahshua Hamashiach. Y dice: Y ellos caminan, está hablando de los que someten, de los que someten los rúas de las personas, de los que les enseñan servicio a cosas que Yahweh no ordenó. Y ellos caminan creyendo en palabras y cosas que sus ojos no han visto. Vuelvo a repetir, miré una fotografía en Honduras de una señora con el agua hasta aquí cargando un gran ídolo. Ella cree en ese ídolo porque lo ve. Pero muchos que conocemos la Torah creemos en cosas solo porque nos las han dicho, en cosas místicas. A lo único que tenemos que creer sin haber visto es a Yahweh Sebaot. Y obedecer que no hemos visto. A su palabra, la Torá que él ha dado. Amén. Amén. Entonces, iba a compartir algo, hermano Jessac. Amén, Roy. Yo creo que cuando hablaste de los de los de ese ejemplo de la, de, de la mujer con el ídolo casi se ahoga, uh, es muy importante recordarnos la historia de, de Abraham cuando era joven. Algo muy importante, hermanos míos, es que el, el hombre Abraham. Era un, un, un joven usado por Yahweh desde una edad muy uh, pequeña, de 10 años, 12 años. Dice que al, alrededor de los 20, 14, 16 años, uh, Abraham, él entró a la casa de su padre. Su padre era un príncipe de Babel. Estamos hablando de un hombre de un, uh, un alto rango que uh, un poco pequeño al lado del rey. Dice que él tenía doce ídolos, no uno como la mujer, sino tuvo doce, uno para cada mes del año. Y que él le, le rendía culto a cada uno de ellas cada mes, honrándolo a los dioses hechos de barro, piedra, madera y de todo tipo de elementos en la tierra. Entonces, el punto que quiero llegar es que um, Abraham, con una sabiduría grande que ya le dio a él, él fue... Y él miró y él dijo sobre él mismo: Wow, en mis palabras, mi, mi padre, él, él, él mira estas cosas, los sirve a estas cosas hechas de piedra, de barro, y dice que estos son dioses. Entonces él dice: Voy a, en, en, en su experimento, él iba a darle una ofrenda a cada una de ellas. Y dice que él llamó a, la, a su mamá y le dijo: Madre, um, prepárame un, un carnero, vamos a cortarle con carne fresca para dárselo a los dioses y dice que él se los dio, ¿verdad? y no hicieron nada. y dice que él lo hizo de nuevo, esta vez con animales más preciados, como el burro, el, el, como el toro que era muy tenía mucho valor en ese tiempo. y dice que él mató a un burro, lo destazó, le hizo la carne buena y se lo dio a los dioses y no hicieron nada. entonces Abraham en su enojo dice entonces, estos son, no, esto no es ningún Dios, solamente existe el Elohim de los ejércitos, Yahweh. Y dice que él agarró una esos palos de, que son grueso como un martillo. Y dice que destruyó a 11 de los ídolos y dejó el más grande en el medio y le, pu, y le puso el martillo al ídolo. Y dice que su padre vino de, de, de servicio con el rey y vino y miró eso. Y dice que se enfureció y le dice a Abraham. Por qué tú rompiste a mis ídolos, lo destruiste. Y entonces dice Abrahamael, padre, no, yo no hice eso. El Dios, yo le mandé una ofrenda, pero no le agradeció que le di más ofrenda a los otros dioses y los mató a los otros once. Y dice que Terach se enojó y le dice, me estás mintiendo, mientes a tu padre. Por qué tú dices eso cuando tú sabes que estos son hechos de piedra, de madera, de barro, no pueden hacer nada de eso. No pueden agarrar un elemento de martillo y destruir ellos mismos, entonces Abraham le dice a él, entonces, entonces padre, ¿por qué tú sirves a estos elementos de, de piedra ídolos de barro, de, de, de hechos del suelo, de madera ¿por qué tú sirves y tú sabes que el, el creador de verdad es Yahweh que está en los cielos, no hay ningún otro Dios además de él, y dice que el padre de, de, de Abraham estaba avergonzado que se sonrojó la, la cara de él y fue a hablar con el rey de esto, y entonces miramos algo muy interesante que Abraham, de una edad muy joven, cuestiona a su papá. No lo obedece porque es ese papá, sino lo cuestiona. Hay alguna cosa que nosotros deberíamos de honrar a nuestros padres. Pero si nuestros padres están incorrectos sirviendo a otros dioses, es nuestro deber cuestionarlos y decirle: ¿Esto te va, esto te va a salvar? ¿Te va a bendecir? Es la misma pregunta que yo me doy cuando hablaste de la mujer con el ídolo caminando en el. En, en, casi se ahoga ella en la, en la inundación, ¿verdad? Ella con un ídolo. ¿Acaso ese ídolo te va a salvar la vida? ¿Te va a bendecir con, un, con una tierra que, leche, que, que, que tenga leche y miel? Que fluya leche y miel, ¿verdad? Eso es lo que me llamó la atención, Roe. Que hay personas que no se cuestionan de esa manera, pero nosotros que ni cuestionamos a Yahweh, Él nos da la, la vida, Él nos da la fuerza, Amen. nos da las la, la neuronas, en, en neuronas en la cabeza para pensar. Y a veces nosotros no lo usamos, sino que no, actamos como las personas tontas. Ay, no sé, pero ellos saben en sus corazones eh, eh, la por verdad. La, por el sometimiento de Rúa, como dice Shaul a, a los Colosenses 2.18, donde estamos, dice que ningún hombre los someta. Usted sométase a la Torá de Yahweh, usted sométase a obedecer la palabra de nuestro Padre, porque de allí vienen sus bendiciones. Pa allá más adelante dice que, y ellos caminan creyendo en palabras y cosas, que sus ojos no han visto, y llenos de ruahahabad, ja que son espíritus arrogantes, espíritus orgullosos, porque ponen su orgullo en el conocimiento de cosas que han aprendido. Pero nosotros, los creyentes en Yeshua, tenemos que tomar el, el consejo de la Torah y tener ese, ese, esa... Ese honor de ponerla en alto y no dejarnos someter a ningún hombre. Sometámonos bajo la poderosa mano de nuestro Padre, Yahweh Sebaot, mis hermanos, para que seamos bendecidos. Y dice ahí al final, y no hay palabras en sus mentes carnales. Acuérdense que el mundo, de, el libro de Romano habla de que Shaul escribe a los romanos y le dice que Yahweh les dio el conocimiento de este mundo. El conocimiento de este mundo ha llevado a muchos creyentes que han venido a la Torá a llenarse de conocimiento, no de la Torá, sino del conocimiento de este mundo. Y si las personas están llenas, están llenas de conocimiento de este mundo, ¡qué tristeza! porque van a ver que al final del camino van a caminar de desgracia en desgracia y de dificultad en dificultad y no verán lo que yahweh tiene para los hijos que obedezcan sus palabras amén con ello dicho es que queremos decir en cada rojodesh tenemos que irnos purificando de incluso de todas estas cosas que hemos traído que hemos, hemos, nos, eh, hemos heredado de las religiones pasadas, de las religiones en contra de la Torah y librarnos de conceptos, conceptos erróneos que hacen es poner una barrera de, de que nos corta el conocimiento que Yahweh nos quiere dar. En cada Rojo Desh eh, terminemos que en cada de terminamos, perdone la falta el problema ahí. En cada de terminamos una faena y iniciamos otra, todo dependiendo de Yahweh. O sea, como hablaba hermano Abinadá, cada 30 días terminamos una eh, eh, terminamos un mes una faena, un ciclo, y re recibimos el nuevo mes. Y en esta purificación, en cada Tevilá, en cada Rojodesh, en su hogar, esa entrada de Rojodesh, el día, eh, por ejemplo, el, el, el 31 del mes 9, va a ser un Shabbat a la caída del sol. Nosotros, al cerrar el Shabbat, vamos a darle la bienvenida al nuevo mes junto con usted y pedirle a nuestro Padre que nos continúe purificando, mis hermanos. Purificando de conceptos, conceptos erróneos que lo hemos escuchado por años, y ahora al traerlo a la Torah, como que nos agarra un, un corto, <coughs> un cortocircuito, así como me dio a mí en la garganta ahora, <coughs> un cortocircuito en nuestra mente y en nuestro corazón, y, y mire mis hermanos, nos entramos en duda, pero yo doy un consejo. Crea lo que usted lee en la Torá de Yahweh. Allá en el libro de Bemidbar, que lo le comenzamos, dice, y en los días de sus regocijos y en sus Moadai, los tiempos de Yahweh, las celebraciones de Yahweh que tenemos la primera allá en el primer mes, en los, ro los Roshei Hadashim, en los Rosh Hodesh, los principios de los meses, sonarán las trompetas. Recuerde de que las trompetas que se suenan en cada rojo de eh, nos representan a nosotros son dos trompetas hechas a, a, a punta de martillo labrada a martillo de plata y ya hemos enseñado sobre este tema la plata que significa algo escoria algo mordido que para que pueda ser plata que se necesita someter a altas temperaturas para que se luzca bella como es la plata. Eso nos representa nuestras carnes, que nuestras carnes mantienen el pecado allí guardado y tenemos que ser sometido a temperaturas para poder estirpar el pecado, igual que la plata. Esto también nos enseña, mis hermanos, de que en cada rojodesh tenemos que despojarnos de, 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 de creencias, y humildemente, todos mis ajín que están, que están escuchándonos y que viven, que nos miran de Chile, de, de Colombia, de donde usted se encuentre aquí en los Estados Unidos, tenemos un WhatsApp. No tenga pena, en AHAB escríbame. Si quiere estar en el chat, yo lo pongo en el chat para que estemos en contacto. O si no, si tiene una pregunta, también escríbamela. Que con tiempo yo se la contesto, pero conforme la Torah, no conforme de las palabrerías de los hombres, sino conforme lo que la Torah nos enseña. El libro de Bemidbar nos recuerda lo primero de los meses. Allí tenemos algo que aprender. Mire usted, a mano, allí en, en pantalla tenemos la palabra Rosh. La palabra Rosh, que significa de la raíz, escuche. La palabra rosh, aparte que significa cabeza, inicio, principio, también significa sacudir, estremecer, menear. Vuelvo a repetir, mis hermanos, usted viendo en pantalla. La palabra rosh, que su, su significado primario es cabeza, inicio, principio, viene de la raíz que Significa sacudir, estremecer, menear, como cuando usted va a menear un palo y está lleno de fruto y caen. Eso significa arroz. Por lo tanto, la enseñanza que tenemos en cada rojo de que recuerde, usted está invitado, les estaré enviando el material de rojo desh para que usted bendiga Yahweh con nosotros en cada rojo desh. Mire, mis hermanos, en cada rojo desh. Nuestro deber como hijos de Elohim en este camino de restauración es purificarnos, menear nuestras vidas y meditar y pensar en las cosas que tenemos que dejar, las cosas que creemos que van en contra de la Torah, las cosas que practicamos y que van en contra de lo que dice la Torah. Si tu líder, si tu maestro te enseña algo, que la Torah no lo apoya, usted está en el derecho de decirle, y si no lo dijo Yahweh, ¿por qué yo lo tengo que obedecer? Y estas cosas son lo que van a ir poniendo en libertad su vida como creyente. Miramos allí, Rosh, ¿ibas a hablar algo, hermano Hazak, sobre la palabra Rosh? Me, me recordó cuando dice Rosh, sacudir, estremecer y menear, me, También cuando hablaste del de... Del, del tema de no dejar sus, sus rúas, sus espíritus, sea sometido, sometido. a Amen. enseñanzas ajenas y tipos de mandamientos de hombre. También me recuerda, hermanos míos, que um, nuestro patriarca Abraham, y Jacob, pero la mayoría Abraham, él literalmente enfrentó la muerte para no someter su rúa al rey Nimrod. ¿Qué fue lo que significa esto, hermanos? El rey se enojó cuando se fijó que él, él, él destruyó casi todos los ídolos de su padre. Porque Nimrod creó los dioses. Él creó sus dioses y se enfureció el rey. Y le dijo a, a Abraham, si tú no te arrepientes de haber hecho eso, vamos a matarte. Y dice que Abraham no se arrepintió. Entonces lo tiraron en un horno ardiendo. Y dice que cuando se encendió el horno, no, que no se quemó Abraham. Y dice que él estaba normalmente. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Yahweh bendice y cuida y protege el camino de los que son fieles a él. O sea, cuando hablaste del de ejemplo de una persona diciendo, déjame preguntarle a mi pastor, a mi roe, a mi rabí, ¿verdad? Eh, cuando usted dice eso, está cuestionando la palabra de Yahweh. Cuando alguien te dice, en el día de Shabbat no puedes trabajar. Bueno, déjeme preguntarle a mi rabino. Ok, pregunta a tu rabino, por ende tú estás transgrediendo las palabras de Yahweh, no le rabino. Y tristemente, la misma manera que Abraham cuestionó las creencias de su padre, así nosotros deberíamos de ser. Cuestionar, nosotros cuestionamos para un ejemplo, lo, la, los returns de los taxes, nosotros cuestionamos cuánto voy a coger, ¿verdad? Un ejemplo, y no cuestionamos para la be beneficio de nuestros corazones, de nuestra rúa la palabra de Yahweh, no o, cuestionamos. No sea, cuestionamos lo material, pero no lo de rúa, lo, no lo espiritual. No, no lo espiritual. Cuestionamos lo material. ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? Y tú preguntas, y, mi, y, mi, y mi, lo, lo que me regresas a mí, yo, yo pagué cinco dólares, vino, dámelo vino, a, el change. A, 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 vino el bill de la luz en, en, en 300 dólares. Voy a llamar porque me salió mucha luz. Así. Qué interesante sería que cuando hacemos algo que no esté en la Torá, decir, espérame, que tengo que verificar que esté en la Torá porque es mi bendición obedecer lo que esté en la Torá. Amén, cuando nosotros verificamos así, Yahweh no va a verificar las bendiciones Vamos a ver si él sí cuida los mandamientos. Yahweh no hace eso, sino él te lo manda fluyentemente dice, como el agua. Dice el libro de Yeshayah: dice de que antes, cuando ellos pidan, antes que ellos pidan, yo ya estaré contestando. Y mientras ellos están pidiendo, yo estaré enviando la bendición a ellos. O sea, eso es la promesa que tenemos. Mirando en pantalla la palabra Rosh, o sea, en cada rojo de Esh, mis hermanos, tenemos que despojarnos de creencia y de confusión. Eh, hemos venido hablando y esta, esta contestación se la ve la hermana Neisla de Pachuca. Hermana Neisla, eh, eh, no estamos hablando del 31 de, de noviembre. No. Eh, eh, si usted no recibió el calendario, yo lo mandé ya, mire el calendario por favor y analícelo, allí usted se va a contestar, nada tiene que ver el calen, eh, eh, los tiempos de, de Yahweh, de los meses con el calendario gregoriano, usamos las fechas para que la gente no se confunda y necesitamos usarla, pero eh, nada tiene que ver el 31 de noviembre. No, dije 31 del mes 9 de la Torah, no 31 de noviembre. Por favor, mire el, cal, el mes 9 que le enviamos en el chat. Amén. Continuamos. Entonces, Hadashim, que es el plural de Hadash o Hodesh, mese, se traduce, mis hermanos, como mes. Amén. Eh, es la palabra que se, que se traduce como mes, pero Hodesh, que es la raíz de Hadashim. Los principios de los meses también significa reparar, renovar, reparar, renovar. Ok, o sea, si usted puede unir o podemos unir la palabra rosh, hadashim, estamos hablando, sacudamos, estremezcamos, meniemos nuestras vidas para que seamos reparados y para que seamos renovados. Cada 30 días, vuelvo a repetir, cada 30 días, esto incluye a ti mi hermano varón, a usted mi hermana mujer, a usted joven varón, a usted jovencita, esto incluye a toda nuestra familia, porque los jóvenes también, los padres, deben de dir dirigir a los hijos a tener una renovación espiritual no que porque el hijo ya es mayor de edad y eh, eh, está viviendo en tu casa puede tener una vida espiritual que le dé la gana. No, la Torá no nos permite hacer ello. Cuando el hijo ya sale del hogar, conste ordenadamente con su ishá a como la si son hijos de Torá, si no son hijos de Torá, no se preocupe. Cuando hay hijos de Torá salir del hogar ordenadamente cuando ya se une a su Isha que se van a vivir a su casa ya entonces ya no están bajo la cobertura el, el hijo comienza a vivir su propia vida amén en base a lo que Yahweh le permitió aprender en la casa de sus padres amén con ello dicho tenemos esto entonces eh, aparte de nuestra vida devocional nuestra vida diaria cada rojo de tiene que ser un tiempo de renovación, un tiempo de que usted tiene que prepararse. Vuelvo a repetir, yo quiero compartir mis hermanos con... Todos los Benéis Israel con los amados Sajín que están guardando el día 7, quiero compartir cada mes. Yo lo añado al chat para que usted lo reciba cada mes y que también usted, con sus hijitos, con sus hijitas, con su papá, con su abuelito que estén en el hogar, usted también tenga una renovación. Mire qué bendecido es su nombre que pueda reunir a su familia y decirle, Padre, gracias por estos 30 días que me diste dame estos otros 30 días que viene lleno de sinjá que mi casa no sea tocada por ningún mal en estos tiempos que estamos viviendo muchos hogares las noticias usted las conoce usted sabe que en méxico se celebra una un santo santos no sé qué que le llaman la santa muerte para los que creen en eso les anda tocando la puerta Anda tocando la puerta de muchas casas, pero para los hijos de Yahweh, lo que le van a tocar las casas son bendiciones, son vida llena de sinjá, son de que Yahweh mande la verajá para tus hijos, para tus hijas, para toda tu familia. Ninguna enfermedad te tocará, dice Yahweh. Por ello, con amor y ahab, yo invito a usted en esta tarde. Comuníquese con nosotros a nuestro WhatsApp. recuerda estamos en el estado de Texas. Escríbanos, dígame, roé, le escribí mi nombre, es tal de la de tal ciudad, añádame al chat y no se preocupe que yo le envío los meses, eh, el último y los todos si quiere, para que usted comience a conocerlo. La bendición, como decía Hazak, no es un calendario. No, la bendición es contar los días, ir tomando en cuenta los días, porque van a llegar días. Mire, vamos a ir al libro de, de, de Joel, el libro de Joel, que yo, yo mencioné esta porción, a ver quién me lo busca, 2.12, el libro de Joel 2.12, eh, yo este, la mencioné en estos días, eh, eh, esta porción que cuando estaba joven, a todos los jóvenes, y usted yo creo que a usted se lo dijeron, cuando usted iba a las iglesias. A usted se lo dijeron muchas veces, el libro de Joel 2.12. Y vamos, déjeme buscarlo a mí, 2.12, dice así. Eh, espéreme, espéreme. Amén. Espéreme, espéreme, espéreme. Uh, no, quiero buscar donde dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Espéreme, Joel 2.12. ¿Quién me lo busca, por favor? Aquí vamos a ir al 28. Dice: Después de esto, yo derramaré mi rúa sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueño, tus jóvenes verán visiones. Yo creo que yo me equivoqué. Es esta porción la que, la, que, la que tengo en Joel 12. Pero búsqueme, acuérdate de tu criador. Hermano, mire que dice que después de esto yo derramaré de mi rúa sobre toda carne. Y allí están incluidos tus hijos y tus hijas y los ancianos. Es por ello que yo le digo a todo varón, a toda mujer. Para que toda tu casa, agarra al abuelito y sienta, y dígale, abuelito, vamos a darle gracias a nuestro Padre que tú estás sano, que este mes pasaste con nosotros, porque vendrán días en que muchos se irán de este mundo. Pero darle gracias a nuestro Padre, escuche bien, darle gracias por un mes más y tus hijos, tus hijas y tus ancianos, mis hermanos, están incluidos. Están incluidos, mis hermanos, en esta bendición grande que hay en tu hogar, así como Yahshua dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Escuche, usted no necesita un edificio para servirle a Yahweh. En tu casa, ahí donde usted. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta para los que están en sintonía. ¿Usted quiere que las bendiciones lleguen a un edificio? ¿O usted quiere que llegue a su familia? A ver, vamos a hacer esta pregunta a los que están conectados. Voy a tomar el chat. Amén. Voy a tomar el chat a, a los Eclesiates 2:1. Eclesiates, dos 2:1. Dos, 12:1. Sí, perdón, son tantos años, ¿verdad? Eh, 12:1. Dice así, Hasak. Recuerda a tu creador en los días de tu juventud, antes de que los días malos vengan y los años se acercan. Cuando digas, ellos ya no me provocan placer. Escuche, recuérdate de tu criador. No dice en los, en los años, en los días. Porque el hebreo tiene que ir contando los días. Y después le añade año. Cuando contamos los días, llegan los años, pasan los meses. Escuche muy bien, es interesante. ¿Por qué? Porque hay quienes se han encontrado que tienen 80 años. Y no se recuerdan cuando tuvieron 40, 50. ¿Cómo pas pasaron tantos años? Y ahora ya tengo 80. Y no tienen contentamiento, no tienen placer en esos años. Pero al pueblo de Yahweh, a usted que esté escuchando esta tarde, es tiempo de tomar estas medidas en el hogar para que, vuelva a repetir, ¿de qué le sirve a usted que un edificio eh, eh, usted lo tome como? el lugar de la bendición, no, que sea tu casa, tu casa, tu familia, tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas, ellos allí en tu casa sean bendecidos. Esto es lo que estamos haciendo, esta invitación a todos los que nos sintonizan. Únase a nuestro chat, escríbanos por WhatsApp, nombre y ciudad, y, y, y me pondré a trabajar para mandarle hoy o mañana los meses para que en cada Shabbat y en cada rojo Desh, usted se una a esta renovación que tenemos volviendo a pantalla eh, entonces encontramos de que Rosh significa que tenemos que sacudirnos sacudirnos de las cosas quizás malas que se nos pegaron en el mes que pasó y en el, en el nuevo que viene cambiarlas en ese, en ese Rosh, cada Rosh es tener una renovación de rúa. Si hemos sido sometidos por enseñanzas pecaminosas, enseñanzas fuera de la Torah, sacudirnos de esas enseñanzas. Es por ello que David, allá en el Salmo 103, 1 al 5, dice así de esta manera. Bendice alma mía a Yahweh y todas mis entrañas su nombre Kadosh. Bendice, alma mía, a Yahweh y no olvides todos sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Él redime del hoyo tu vida, quien te corona con gracia y compasión, quien satisface con lo bueno tu boca. Qué rico. Y dice el último, y renueva. Como el águila, tu juventud. Esto, esto es algo no para el joven. El joven está joven. Estamos hablando cuando ya llegamos a años adultos. Él renueva nuestras fuerzas también. Usted ven, miramos ahí en pantalla la palabra tich Hadesh, que es que está a la raíz de Hadash, de Jodesh. Jodesh renovar, Él es el que nos renueva, nos renova nuestra vida. Es por hecho que en cada rojo Jodesh no nos sintamos viejos, sintámonos joven. Usted me va a ver a mí exaltando a Yahweh con energía, porque yo soy renovado en la palabra de Yahweh, la palabra de nuestro Padre, mi sustento en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Las noticias dicen, eh, eh, todos los que sienten eh, eh, depresión, todos los que sienten eh, 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 inclinación al suicidio, contáctenos. Yo no, los hijos de Yahweh no tienen que contactar a nadie porque no tocará ni depresión, ni tristeza, ni soledad, ni espíritu de suicidio a tu vida. ¿Por qué? Tú eres renovado, tú eres renovada, mi hermano. Es por ello que en cada rojo de y en cada Shabbat vamos a exaltar a Yuheibahe y a Yahweh Sebaot. Y es la invitación que estamos haciendo en este día especial con la palabra de nuestro Padre, renovarnos en cada Shabbat, exaltar su nombre, y cuando llega el día de rojodesh hacer con toda tu familia lo que tenemos que hacer. En cada Rojodesh tenemos una restauración de nuestras casas. Y cuando hablamos de casas es su morada, la morada del rúa de Yahweh, la morada del rúa Jacobesh. Una renovación, padre. Si tuvimos tristeza, por el que hoy es motivo en mi vida esta semana, este mes que pasó, el mes que viene tendré un mes de bendición y todo va a quedar atrás porque volveré a caminar en la meditación de tu palabra. Amén. Allá en el libro de Teilín 51 10. Dice así, hermano Hazak. Teilín 51.10. Lev li Elohim bekirbi. Mire lo que dice, qué hermoso. Eh, a mí me encanta cuando lo podemos ver en, en esas letras hebreas. Dice así: Lev taor. Corazón limpio, crea en mí. Una oración, una tefilá para decirle a Yahweh, crea un corazón limpio. Si este mes que pasó tuve mucha tristeza en mi pobre corazón. Crea un corazón limpio donde todos los pensamientos que me estremecieron y me hicieron entristecerme impidieron que yo bendijera tu nombre, impidieron que yo exaltara tu nombre, pero crea en mí, y esto es algo que lo vamos a tener presente en el rojo de Edge, crea en mí un left aleluya. Puede decir usted allí, digamos muchacho, crea en mí, un lev Taor, lev Taor, léalo usted allí, está en pantalla, un corazón limpio, aleluya, oh Elohim, y un ruach nahom, un espíritu firme en tu vida. En usted mujer, en usted varón, un espíritu firme. Usted jovencita, usted jovencito. Un ruach Najón. un espíritu firme. Espíritu firme que nada ni nadie lo mueva ni lo entristezca. Aleluya. Un ruach Najón renueva dentro de mí. Aleluya. Son palabras bellas, muchachos, para decirla en un roscodesh. Y todo esto... Yo les estaré enviando el PDF en el chat. Voy a hacer una renovación en estos días para incluir todo esto, hermanos míos, para que usted se prepare con su mishpahá en cada rojodesh, como en cada shabbat, para que exalte a Yahweh nuestro Elohim. Miramos en pantalla donde dice, nah, Hadesh, Hadesh bikirbi, Hadesh, renueva. Renueva dentro de mí, renueva todo dentro de mí. Un Ruas renueva dentro de mí. Baruja Shen Yahu, eso es lo que queremos. Que Él renueve nuestra, nuestro interior. ¿De qué, de qué nos sirve tener grandes cuerpos corpulentos si nuestro rua está amargado o está esclavizado o está sometido a creencias que no no promueven la bendición de Yahweh en tu vida. No, eso no nos sirve. En cada rojo pedir una renovación de nuestro rúa para que en el mes entrante agrademos a Yahweh. Amén. En cada rojo pedir una renovación de nuestro rúa para que en el mes entrante Agrademos todos a Yahweh. Usted, varón, usted agrade a Yahweh en su vida. Usted, mujer, también. Usted, joven, usted, jovencita. Mujeres, solteras, hombres solteros que están, que están escuchando. Para que Yahweh te bendiga y puede llevar a, a cabo, puede llevar a cabo tu, tu, tu bendición de formar un hogar. Usted que, que usted está esperando esa compañía, esa compañía que venga, un hombre que la ame, una mujer que lo ame. Y que lo cuide para que usted, su vida sea agradable en los días que le dé Yahweh sobre esta tierra. Por lo tanto, mis amados, yo estoy de acuerdo. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Yo estoy de acuerdo. Y yo quiero hacerle una pregunta a los hermanos que están a larga distancia. ¿Está de acuerdo con involucrar a tu familia en esta renovación en cada Rojo Desh, como en cada Shabbat? Yo creo que sí. Yo creo que usted. Anhela la bendición y que Yahweh sea purificando todos los corazones, creando corazones, corazones Taor en medio de ustedes. Amados míos, si en este mes que pasó hemos empezado al mes 9, pero si los meses atrás ha pasado solamente dificultades, esta es la voz de Yahweh diciéndole. Quiero que sean diferentes los meses por venir. Usted los quiere. Yo le hago esa invitación. Si ha, si ha esforzado tanto y no ha tenido esos días, esos días agradables, que usted se sienta gozoso en su corazón. Diga, yo quiero comenzar esta, esta, estas renovaciones mensuales. Y le invito en el nombre de Yahshua Hamashia, mis amados, que lo comience a hacer. Desde hoy le hacemos la invitación para el próximo Shabbat. Vamos a estar el próximo Shabbat. Cae en el día pagano llamado lunes. Vamos a estar a las 3 de la tarde. Prepare a su familia, a su casita. suba el volumen y exalte a Yahweh. Junto con nosotros. ¿Por qué? Porque mucho nos ha dado y mucho nos dará. Amén. Y gracias, Padre Kadosh. En el nombre de Yeshua Hamashiach por esta tarde, por este tiempo. Hemos entrado ya al primer día de la semana y solamente dependemos de ti. Te pedimos, Sabino Malkeino, Yahweh, Sebaot, que tú seas, que tú seas como dice ese hermoso cántico, que seas soportando, consolando los corazones, consolando las vidas, consolando, los Rujot, los espíritus, renovándolos por dentro. Y que tú seas Yahweh Sebaot, abriendo las ventanas de los Shamay y dejando caer bendiciones en todo mis, a todo Misajín, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, Padre, que van a, van a ser azotados por, por un huracán. Guarda los tuyos. Las cosas que tú haces nosotros no tenemos control. Tú sabes por qué las permites. Pero ten rahem de aquellos que te aman en el nombre de yeshua Los que están en Latinoamérica, Padre, te pedimos que sea usted renovándolos y que ellos tomen una decisión. En decirme Someteré, Someteré mi espíritu a un sometimiento de hombre. O me someteré a ti, Yahweh, Sebaot. Que cada corazón, cada nefesh tome su decisión. Pero como decía Yehoshua, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Que así fuera la misma decisión suya en decir, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y que tú envíes esa consolación en este momento. En este instante a los corazones y que confíen en ti, que tengan emuná en ti, nada más. Yébarejeja, Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panaf Eleja Beijuneja, Isa Yahweh Panaf Eleja beyasen Leja Shalom, shamu Al-Sheni Al-Benei Israel Vahani Barejem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice tu palabra, y yo los bendeciré. Padre, que tú seas bendiciendo a mis hijos, bendiciendo mi hogar, mi casa, bendiciendo el fruto de nuestras manos, bendiciendo, Padre, nuestra entrada y nuestra salida, bendiciendo los hogares de mis hermanos, bendiciendo a sus familias, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus hijas. En el nombre de Yahshua Hamashiach declaramos el nombre de Yuh, Hei, Bajei y Awe Sebaot sobre todos ellos y sobre toda mi casa, y eres tú el que los bendice. Gracias por esta tarde, Padre. Danos una semana de bendición y que podamos darle cabo a tu nombre y que el próximo Shabbat tengamos más familias unidas. En exaltar tu Kadosh nombre. A donde quiera que se encuentre. Amén. Y. Amén. Shabu a Bendiciones mis hermanos. Los vemos el próximo Shabbat a las 3 de la tarde. Recuerde. Contáctenos a través de nuestro WhatsApp. Sin pena. Si tiene dudas, preguntas. También escríbanla. Se las vamos a contestar. Shalom a todos. Amén. Y amén.